Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal, gente. Y sí, como pueden ver ahí en el título, hoy venimos a hablar sobre ese juego que tanta pasión nos da, sobre ese juego que año a año lo venimos esperando y nos da un hype increíble. Hoy vengo a hablar sobre el WWE 2K18 y sí, es que han salido muchísimas novedades. Hace muy poco también ha salido por fin el gameplay trailer y hay un montón de cosas para hablar. Quería también esperarme para hacer un video hablando sobre mi opinión concreta y no quería andar haciendo video por una cosita pequeñita, otro video por otra cosita pequeñita. No, preferí juntar todo y dar mi opinión sincera, y hasta me puedo llegar a plantear si este va a ser el mejor juego de toda la historia de la WWE. Y sí, este año WWE 2K18 se viene con todas, se viene muy, pero que muy fuerte. Y lo primero que podemos hablar es lo más importante que veo yo: el nuevo motor gráfico que le da un aspecto visual impresionante. Es un cambio espectacular comparándolo con el 2K17. Es increíble cómo se ven las arenas, cómo se ven los luchadores, los modelos de los luchadores están simplemente espectaculares. Es un juego para volvernos locos y visualmente te enamora. Después de hablar de ese grandísimo nuevo cambio en el motor gráfico, me gustaría hablar de lo que se ha visto mucho en el trailer y se venía hablando en estos últimos días: es el nuevo backstage. Vamos a tener un backstage mucho más grande, va a venir por fin el estacionamiento, vamos a poder interactuar con los autos. En el trailer se ha visto a Dean Ambrose abriendo el baúl de un auto y sacando un palo de Kendo. También se ha visto a AJ Styles aplicándole un Style Clash a Baron Corbin encima del techo del auto. Con esto yo puedo llegar a deducir de que va a venir una nueva serie de movidas Oh My God en objetos como autos y muchas cosas más, así que muy pero que muy bueno esa parte. También hablar de los vestuarios de los luchadores, que ahora son mucho más amplios y tenemos nuevos objetos como esa máquina de correr que se vio ahí, que yo digo, si se puede interactuar con esa máquina de correr para atacar a tu rival o hasta para entrenar vos mismo en el modo carrera, simplemente me vuelvo loco. También las oficinas de los directivos han sido ampliadas y seguramente vienen con nuevos objetos. El cambio también ha afectado a las arenas, y por ejemplo la arena de Raw va a tener a su mesa de comentarista al lado de la rampa. Vamos a tener los nuevos postes con estos LEDs iluminados, también la rampa va a estar iluminada. Es increíble, eso me hace que me pueda llegar a volver loco. Vamos a disfrutar una barbaridad. Esto, hablando también con lo que hay aquí en la arena, vamos a poder interactuar de una forma mucho más realista con las escaleras de metal. Por fin van a tener física. Cuando ataques a tu rival se va a notar de que tu rival está impactando contra la escalera de metal. Estas cosas de las nuevas físicas me vuelven muy loco. En el 2K17, cuando vos atacabas a tu rival y lo hacías que impacte con una escalera de metal, esta escalera se salía como despegada, se iba, se corría, no es que interactuaba el cuerpo con la escalera. Ahora no, ahora ha cambiado y eso me parece muy bueno para hacer momentos extremos. También quiero hablar sobre el nuevo sistema de agarres, que vas a poder agarrar a tu rival, arrastrarlo, llevarlo a tus hombros, moverlo de un lado a otro para poder aplicar una llave, una powerbomb, un body slam, para poder atacarlo contra el esquinero, hacerlo que se impacte contra las cuerdas, que se impacte contra una escalera, contra las barreras. Eso es espectacular para poder realizar momentazos y le da al juego una mayor libertad y una jugabilidad increíble. Hasta inclusive para eliminarlo en un Royal Rumble podría darle una cosa increíble al 2K18 para realizar movidas increíbles. También hablando del Royal Rumble, ya que lo metimos acá, se va a ampliar el número de luchadores máximos en un ring. Ahora vamos a poder meter dentro del cuadrilátero hasta 8 superestrellas. Eso es buenísimo, seguro que le va a dar un cambio rotundo al Royal Rumble. Va a ser mucho mejor para poder jugarnos estos combates clásicos de eliminación por equipos de Survivor Series. Eso le han dado un buen enfoque en el trailer, así que supongo que van a ser muy pero que muy importantes. También hablar del roster, por fin vamos a tener muchísimos luchadores, va a ser el roster más grande de toda la historia de los videojuegos de la WWE. Es verdad de que hay muchas superestrellas muy importantes que se han quedado afuera, como los Hardy Boys, como James Ellsworth, como Drew McIntyre, como Aleister Black, pero
yo supongo que a todos ellos los vamos a tener incluidos en el DLC de futuras superestrellas. Una grandísima pena esto que está pasando con los videojuegos y los DLCs. Añade DLC a tu vida, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que este año es indispensable comprar el DLC para disfrutar al máximo este videojuego. Una pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que esto de los DLC va a seguir y va a seguir así y no va a cambiar nunca. Y cómo no hablar del modo de juego más importante que podría tener este videojuego, que es el modo Mi Carrera, que estos últimos años ha ido dejando muchas cosas que desear, pero este año por fin trae una novedad que yo la venía esperando y pidiendo desde hace muchísimo tiempo, que es este tema de la vía libre, poderte mover por el backstage con tu personaje, dirigirte a interactuar para hacer entrevistas, a interactuar con los directivos, a interactuar con otro luchador, y que aquí se pueda armar un problema y empezar un combate ahí en el mismo backstage, en el mismo estacionamiento. Eso es espectacular, y se ha hablado de que va a haber un modo carrera un poco más lineal, que va a tener una historia y no va a ser tanto combate, combate, combate. Eso me parece buenísimo, y por fin yo creo que al modo carrera le van a sacar el jugo y va a ser un buen modo de juego. Otro modo de juego que se ha implementado para el modo online, que en mi opinión hacía muchísima falta, un modo online que te haga dar ganas de viciar y viciar y querer pelear y pelear en línea, que se va a llamar Road to Glory. No se ha hablado mucho sobre él, pero según rumores se dice que vas a poder crear a tu luchador y vas a poder ir avanzando y ganando cosas. No se habló mucho de él, pero yo le tengo muchas esperanzas. A mí me encanta jugar online a este videojuego y seguro que lo voy a viciar bastante también. Y hablando de las arenas y libertad, algo que se me ha quedado ahí, que es algo que pienso yo que podían agregar, que es difícil, pero si lo agregaran sería buenísimo, es una función que podría estar en la arena de WrestleMania 33, que se ha visto en el tráiler y está espectacular, está recreada a la perfección. También el tema del ring, que está en decoración, el ring ese iluminado encima de nuestro ring donde peleamos, sería buenísimo de que podamos interactuar con él, de que podamos añadir más libertad al videojuego y poder trepar hacia ese ring y saltar desde ahí haciendo momentazos. Se ha visto en el trailer que Shane McMahon salta desde un camión que hay en el estacionamiento. ¿Por qué no podemos saltar desde el ring que está ahí en la arena de WrestleMania 33? Es una locura, pero sería una locura espectacular. Otra nueva función espectacular que se ha añadido a este videojuego es la creación de combate, donde vas a poder crear tu combate a tu gusto, añadiéndole las reglas, cambiándole si quieres, por ejemplo, que sea un combate extremo, pero que se gane al estilo siendo un último hombre en pie con conteo de 10 el que queda inconsciente. Cosas así muy locas que yo pienso que van a estar buenísimas. Y hablando de la creación de combate, creo que va a venir una opción relacionada con Elimination Chamber, y como saben ustedes, Elimination Chamber es mi estipulación favorita, y viene la nueva cámara de la eliminación. Me quiero volver loco, por fin algo nuevo en la estipulación que más juego año a año en los videojuegos de la WWE. Es espectacular cómo se ve visualmente y seguro que va a traer nueva jugabilidad, nuevos momentazos. Es una cosa de loco y seguro que voy a viciar bastante. Queda hablar también sobre los nuevos menús. Como saben, Seth Rollins es la portada y por lo visto el videojuego se va a centrar el menú en Seth Rollins, que vas a ir moviéndote. Por ejemplo, que está Seth Rollins peleando con un luchador en el centro del ring, y cuando vayas pasando de un lado a otro en el menú se va a ir moviendo el ángulo de la cámara. Por ejemplo, cuando te estás yendo a la parte de exhibición para elegir a tu luchador que vas a usar en el combate, la cámara se va moviendo hasta llegar a la pantalla de la arena, y ahí recién se te abre la pestaña, se podría decir, para poder elegir y ver a qué luchador vas a manejar en el combate que estés por jugar. Eso me parece buenísimo. Los menús del año pasado también me han encantado, ha sido un cambio muy bueno de ver a tu luchador haciendo unos pasos y después haciendo su burla y moviéndose por ahí. Eso está espectacular, y qué decir, para mí este año vamos a tener un juegazo. Yo puedo llegar a plantearme y puedo llegar hasta decir que se viene el mejor juego en toda la historia de la WWE. Yo creo que si nos dan la libertad que yo pienso que nos pueden llegar a dar, sería fenomenal. Y qué decir, este año para los amantes de los videojuegos de la WWE no va a ser un año malo, no va a ser un año bueno, va a ser el
año. Ya saben, acá abajo en la caja de los comentarios van a poder estar dando su opinión sobre qué les ha parecido, todas las novedades que han salido sobre este videojuego. También sé que muchos van a estar enojados, todos los pertenecientes a las consolas de vieja generación, que lamentablemente el videojuego no va a salir en esas plataformas. Una grandísima pena, pero según los creativos se ha dicho de que se quieren centrar 100% en la nueva generación, y vaya que sí se ha notado el cambio, ¿no? Es espectacular, para mí se viene un juegazo, lo voy a pasar increíble con amigos, esto va a ser espectacular el año del WWE 2K18. Ya saben, acá abajo en la caja de comentarios van a poder estar dando su opinión, vamos a poder debatir y hablar. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video, si les ha gustado le pueden dar mucho amor y mucho apoyo compartiéndolo con todos sus amigos y dándole a me gusta, y también acá en pantalla van a tener mi Twitter para que vayan y me sigan, donde voy a estar hablando si es que llegase a salir alguna novedad sobre el 2K18, que no creo que haga otro video a no ser que sea una novedad gigante, y también en Twitter voy a hablar sobre las cosas y la situación del canal. Ahora sí que sí, les mando un saludo a todos y nos vemos.